Y empezamos otra con toda la ilusión del mundo. Solicitamos ahora la presencia de nuestros tutores y de don Juan, nuestro director. Empezamos la graduación de los mayores. Adelante, sexto A y sexto B. A los alumnos y alumnas que se nos van. Si ven una lágrima por ahí en la cara de alguno, no le extrañe, que ya esta mañana han derramado bastante. Y van a derramar más, ¿no? Bueno, vamos a empezar por sexto A. María Aranda Sánchez. Jesús Ávila Luque. Yolanda Cortés Heredia. Ana Belén Díaz Ortega. Están un poco nerviosos. Samuel Espinar Carvajal. Mónica Fuente Florid. Leila García García. Paula García López.
Francisco Trujillo Gil. Fernando Hidalgo Rodríguez. Alejandro Márquez Fernández. Óscar Moreno Pavón. Juan Pedro Moreno Ramos. Salvador Navarro Cueto. Carmen Regel Gallego. José Francisco Romero Martín. Omar Saifi Sol. Raquel Serrano Sánchez. Y Antonio Jesús Vera García. Buenas noches. Yo, con el permiso del director, le quería decir también una palabrita aquí a estos amigos, porque ya son amigos, no les puedo decir ya alumnos. Y permitidme que os dé la espalda porque me quiero dirigir a ellos directamente más. Porque es que hoy no hemos tenido la despedida que deberíamos haber tenido. La despedida que os merecería y que nos mereceríamos todos, creo. A ver, son muchas horas las que hemos pasado juntos, lo sabéis. Y es que sabéis, me conocéis hasta las canas que tengo. ¿Cuántas canas tengo? 19. Es que tengo 19 alumnos. Tengo 19 canas, pero de verdad os quería decir que ojalá todas las canas que me salgan de aquí en adelante sean por motivos como los que me estáis dando vosotros. Ojalá, de verdad os lo digo, ¿eh? Que... A ver, ya está bien de la grimita. Nada, que empezáis una nueva etapa, ya lo estuvimos hablando. Que no olvidéis nunca, 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 no ya solo los conocimientos de verdad que habéis adquirido aquí, los valores sobre todo. Sabéis que hemos trabajado mucho la amistad, el compañerismo, y de eso entendéis ustedes bastante. Ha sido un año. De verdad, inolvidable. He estado muy, muy, muy contento. También he estado muy contento lo de la farmacia con la de sobre para el dolor de cabeza que he tenido que comprar. Eso sí. Pero de verdad, estoy muy orgulloso que tengáis una nueva etapa lo más bonita posible, os la merecéis. Y que no olvidéis nunca todos estos maestros que estos años han estado con vosotros y los amigos que os lleváis de este colegio, la gran amistad que os lleváis. Muchos besos y enhorabuena y mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. B. No baja, oye, no baja lo de sexto, que vamos a recibir a los compañeros de sexto B. Jesús Acedo Bravo. Esther Álvarez Cortés. Lucía Aranda Macías. Francisco Jesús Ávila García. Nerea Ávila Triguero.
José Antonio Trujillo Gil. Emilio Bautista Asenjo. Cristóbal del Pino Páez. Ana García Amaya. Ana. Lucía García Vázquez. Ana Gil Casermé. Alicia Heredia Sánchez. Ana López Aranda. Vicente Márquez Garrido. Ismael Martín Muriano. Juan David Ramírez Bernal. Miriam Rodríguez Acedo. Daniel Santos Aguilar. Rodrigo Santos Campos. Katie Ross Toner. Bueno, quisiera desearos para los próximos cursos, si me escuchan, porque parece que estamos en clase y nadie me escucha, que tengan suerte en el instituto y que trabajen bastante. Y por favor no llorad, que no os vais del pueblo. ¿Eh? Es alegría, habéis terminado una etapa y pasáis a la secundaria. Bueno, pues un fuerte aplauso para todos. La señorita quiere hablar también. Bueno, yo quería decirle a mis niños, porque en parte los considero un poquito míos, porque hemos estado 4 años juntos y porque es un buen curso. Es un curso de esos que van pasando y dejan huella. Son buenos trabajadores, buenos compañeros, niños obedientes, cariñosos. Y yo quiero decirle y además darle las gracias porque ellos han hecho posible que yo cada día que venía a trabajar pues viniera con una ilusión nueva, con ganas y con deseo de encontrarme con ellos para seguir la tarea de cada día. Así que ellos se van y lo sienten, pero yo realmente lo siento también muy dentro. Así que suerte y un besito para todos. Bueno, parece ser que hay un alumno de cada clase que quiere decir unas palabras. Profe y profesora y profesora, estéis donde estéis, yo siempre sentiré en mi corazón. Gracias por apoyarme en los momentos más difíciles. Y ahora le toca a Juan David. Yo voy a improvisar, porque yo no me lo sé. Ya, vale. Yo le digo gracias a todos mis maestros porque siempre me han estado apoyando en los momentos difíciles y en los buenos siempre me han estado ahí. Yo le digo gracias. Para el agradecimiento de la maestra Mari Pepa le vamos a dar un regalo. Despedimos hoy a mí.
Un aplauso a los que se nos van.